Saludos amigos, en esta ocasión quiero enseñarles para qué sirve el post y el pre en los envíos del canal master. Acá primero tengo una línea de piano en un canal MIDI. Escuchemos. Entonces, ¿a qué se refiere el post y el pre? Se refiere al post fader y al pre fader, y al fader que se refiere es al fader del volumen. Cuando tenemos post, que es por default, se oye normalmente. Y ahora, como estamos refiriéndonos a los canales de envío, voy a abrir el primer canal de envío, que es una reverberación. Y escuchamos. Normalmente. Ahora, con el mismo clip, bajo el volumen. Voy a bajar el volumen solo de esta parte. Voy a volumen. Escuchamos primero normalmente. Obviamente no se va a escuchar nada. Y ahora le cambio a pre. Entonces, como tenemos todo el envío hacia arriba, lo que se oye es solamente la reverberación. Y si ahora alzo el volumen, se oye ambos. Eso es con relación al primer ejemplo. En el segundo ejemplo tengo un canal de audio y en este canal de audio no tengo clips, sino que tengo una señal de este sintetizador entrando. Está abierta la señal. Escuchemos. Cuando tengo en post, el segundo, no importa si le pongo delay o reverberación para este ejemplo. Ahora voy a poner el delay, que es este, el segundo retorno auxiliar. Entonces, escuchemos. Ahora, es normal, ¿no? Está sin delay, con delay. Ahora pongo post. Bajo el volumen y el delay sigue afectando a la señal de entrada del sintetizador externo. Es independiente porque está pre-fader. Recuerden que se refiere a este fader. Ahora pongo post fader. Se va la señal. Tengo que levantar este fader, el fader del volumen. Y a eso se refiere y para esto sirven los envíos de post y pre-fader. Espero les haya servido y les sirva en un futuro. Si les gustó, no se olviden de seguirme, darle like y nos vemos en la siguiente. Gracias.